Hey, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente al canal. Espero que todos estén bien. Bueno, gente, espero que se hayan disfrutado los unboxings que hemos hecho anteriormente. Fueron dos unboxings que para mí fue algo bastante genial. El primero estuvo bien. El segundo estuvo, me supongo, un poquito mejor porque lo hice a dos cámaras y se vio un poquito más dinámico. De todas formas, gracias por el apoyo y los comentarios que me han dejado. De igual manera, gente, vamos a hablar hoy del nuevo francotirador Último Aliento que ha salido recientemente en el juego. Ustedes saben que este francotirador es una descendencia del Thanatos para mí, o sea, mi opinión personal, porque tiene lo que es el peso, te mueves bastante lento, o sea, no bastante, te mueves un poquito más lento que lo que es el Barracuda, y también la recarga se parece bastante cuando tú disparas con el Thanatos y disparas con este francotirador en la recarga después del disparo. Entonces, gente, este francotirador vino para quedarse, un francotirador bastante letal. O sea, he leído todos los detalles de este francotirador y el francotirador estará disponible, como ustedes ven, en la caja de batalla, que están disponibles para jugar en partidas normales, donde jugaremos con copa. Yo he quedado impresionado viendo el video del francotirador porque se nota que es un francotirador bastante fuerte. De igual manera, he visto varios videos que han subido jugando con el francotirador en prueba en la sala de Pro Play, utilizando el francotirador con amigos, y han matado dos jugadores juntos, uno detrás del otro, o sea, en la misma línea, y eso se ha visto bastante genial. Con suerte, gente, podemos matar a un enemigo incluso de un solo disparo. El rifle tiene cuatro mejoras en total, cuatro especificaciones bastante buenas, que como ven es la mira por 6 que tiene, que es una mira bastante genial para poder ver a los enemigos un poquito más cerca. Ustedes saben que con este francotirador tenemos que tener un poquito más de precisión porque es un poquito más lento, entonces tendremos que estar bastante atentos para disparar con este francotirador. Tenemos que el arma solo dispara en modo de francotirador, no tiene la posibilidad que vimos en el video que disparaba sin apuntar. Esta arma tiene otro detalle que tiene la Thanatos, que solamente dispara en modo francotirador. Y también tiene que disparar a través de los enemigos, como estuvimos hablando. Esa es otra cualidad de las cuatro que tiene, que dispara a través de los enemigos y puedes eliminar hasta dos jugadores juntos, hasta tres jugadores juntos, como viene en el video, mejor dicho. Y es algo bastante bueno. Y también el aumento de daño durante 7 segundos después de cada eliminación de cada jugador. Eso es bastante bien, gente, porque realmente el francotirador tiene bastantes detalles positivos que a mí me gustaron. Lo único es que es un poquito pesado, pero para el calibre que tiene y para el nivel que tiene, me supongo que debería ser así. Entonces, gente, esta arma está disponible para los jugadores de nivel 16 en adelante. Entonces, gente, vamos a hablar exactamente de las ventajas, de una ventaja bastante buena que ya, como ustedes saben, hay que poner en claro. La ventaja principal de este francotirador, gente, es el disparo penetrante. Este disparo, como ustedes saben, pueden atravesar a los jugadores, lo cual es algo muy bueno y es algo que preocupa a muchos jugadores, porque ya con un disparo como este, cuando tengamos jugadores en punto de control, va a ser un poquito fácil darle a varios jugadores al mismo tiempo. Y yo sé que un jugador bastante experimentado con francotirador en un equipo que se mueva bastante bien, que tengan buenos jugadores, pueden hacerse bastante bajas con esto y pueden hacerse con la partida fácilmente. Solamente teniendo un francotirador de este tipo, ya un jugador acompañándolo con un Barracuda será una total locura. Así que, gente, esperemos que todos ustedes se pongan la pila para conseguir este nuevo francotirador. De verdad que está bastante genial. Y, gente, vamos a hablar de que este francotirador no es que tenga mucha ventaja. Como ven, es un nuevo francotirador que se ha creado para el juego, pero si tú lo combinas con lo que es el casco acechador nocturno, vas a dejar el jugador casi con el mínimo de vida. En los siguientes 7 segundos tras la eliminación, el jugador provoca un 50% de daño adicional. O sea que si tú tienes un jugador que lo deja a muy poco de vida y viene otro jugador por detrás, o sea, antes de los 7 segundos, detrás de ese jugador, y tú le logras impactar en la cabeza, puedes eliminarlo un 100% si no fallas. O sea, puedes eliminarlo de un solo disparo. Es por eso que se dice que con mucha suerte puedes eliminar a un jugador de un solo disparo. Así que, gente, este francotirador promete bastante, pero tienes que tener bastante habilidad para jugar con él, porque no es tan fácil disparar, ya que yo lo he probado y varias personas más lo han probado. O sea, es fácil disparar con el francotirador cuando tú tienes una persona parada, pero o probándolo en un modo pro play, pero cuando es juego, o sea, jugando en partida, ya se dificulta un poquito porque hay muchos jugadores que se mueven bastante rápido con Barracuda y hay que tener bastante precisión. Así que, gente,
Eso es un punto que yo veo que hay que tener en cuenta cuando vamos a utilizar este francotirador. El tiempo de recarga y la puntería es un poquito largo, o sea, vamos a tardar un poquito, pero si le agregamos lo que es el pantalón guepardo, vamos a tener la facilidad de también recargar bastante, bastante rápido, o sea, que es algo que yo entiendo que se puede arreglar con esta mejora. Y una sola bala tiene mayor distancia de tiro que cualquier otro rifle de francotirador, algo muy importante. O sea, la distancia que podemos disparar con este francotirador es bastante lejos, además con una mira por sello, me imagino. Es una, o sea, es un poquito beneficioso también para la distancia. Y los jugadores que les gustan estar escondidos detrás también. No, es el punto de gente que con este francotirador vamos a tener muchos jugadores que van a usar la técnica de campear un poquito, estilo Thanatos. Este francotirador para mí ya ha sustituido lo que es el Thanatos, o sea, el Thanatos quedó fuera. Solamente lo van a usar jugadores que ya no puedan conseguir esta arma en los eventos y que estén jugando prácticamente nuevos. Entonces, para mí ya el Thanatos no va a tener nada que ver en el juego ya con este francotirador, porque el francotirador es bastante, bastante bueno. Y como siempre, gente, el comentario de los desarrolladores dice: añadimos un nuevo arquetipo de rifle de francotirador que se acerca mucho a la realidad. Si un enemigo no tiene un casco para reducir el daño a la cabeza y el propietario del rifle lleva puesto el casco acelerador nocturno, como le estuve comentando, el enemigo recibirá un grandioso daño en la cabeza que le bajará muchísima vida, que es lo que estuvimos hablando. Tras la recarga con la mejora activa, el rifle puede eliminar a los enemigos con un solo disparo, como estuvimos hablando, de los 7 segundos, y apuntar lleva mucho tiempo y esto estimula un estilo de juego pasivo, o sea, no tan fácil jugar con este francotirador, haciendo el rifle un poco menos letal de lo que ya es. Si no tuviera estos puntos en contra, el rifle pudiera ser mucho mejor que lo que es Barracuda y estaría demasiado nítido en el juego, y esto haría que muchos jugadores se quejaran y hubiera un problema. O sea, que con la mejora que le pusieron, o sea, con los puntos negativos que le pusieron, estuvo bastante bien, que no es punto negativo, sino son puntos que el arma tiene que tener para que esté a nivel de las demás y se pueda balancear un poquito en lo que es el campo de batalla. La puntería es un poquito extraña, como vieron también, apuntar con esta arma es un poquito raro. Y también dice: creemos que es uno de los mejores rifles de francotirador, un arma mortal en las manos correctas, y sin embargo tiene cierta desventaja, lentitud de puntería y recarga, proporciona un gran control al apuntar. O sea, que prácticamente eso es lo que los desarrolladores dicen de este francotirador. Para mí es un francotirador que hay que probarlo bien para decir que es el mejor francotirador del juego, y de igual manera eso de la lentitud se arregla bastante fácil con las habilidades que se le puedan agregar. Así que, gente, esperemos que de verdad puedan conseguir este francotirador y que les haya gustado este video. Y sin nada más, gente, que decir, esperemos que todos puedan conseguirlo sin ningún problema, porque está bastante fácil, los puntos lo dan mucho más ahora. Y así que pónganse la pila a conseguir este francotirador para que no se queden detrás. Así que yo me despido, yo soy Wef y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.